Bienvenidos a TecnoSet, yo soy Federico Angemi y antes de empezar a hablarte en este video sobre el producto en cuestión, te quiero aclarar que sí, esta clase de videos son de especificaciones en el Gladius Primus o Primus Gladius 32000P, no lo aclaré, muchos pensaron que era una publicidad paga, pero no lo es. Esta clase de videos son más que nada de especificaciones, de precios, de comercialización dentro del país natal en el cual yo estoy, que es Argentina. Entonces, bueno, básicamente esa es la finalidad del video, corta y clara para toda la familia, explicación para que la puedas escuchar y no vayas a los comentarios diciendo que es publicidad paga como pasó en el 32000P. Dicho sea de paso, esos dos videos que mencioné del 16000 y 32000 se van a encontrar abajo en la descripción para que vayas a verlos, para que, bueno, te enteres en caso de que no lo sepas. Pero bueno, ahora sí, vamos a comenzar con el video. Y este video que voy a traer, bueno, como viste en el título, Primus Gladius 8200T. Este es en T y no en P como eran los anteriores mencionados, pero bueno, ahí hay una diferencia. Y bueno, básicamente la manera de diferenciarlos a estos productos, más que nada con el 16000P, que sería como el padre, ¿no? Pero bueno, básicamente ya con el nombre se dan cuenta que, bueno, uno es inferior ya directamente con el número. Pero sí, igual de todas maneras tienen diferentes capacidades en cuanto a hardware y software, en los cuales ya se diferencian uno por sobre el otro. Empezando por su DPI, que este es capaz de llegar a 8200, como su modelo lo indica. Vía software, pero algo bastante interesante, que solamente vía hardware puede llegar a 1500 DPI. Dicho sea de paso, hablando sobre su sensibilidad, la información del sensor, la página dice que es un sensor de PixArt, pero no se aclaró el modelo. En todo caso, no creo que sea un mal sensor, dado el rango de precios el cual se está comercializando. Después voy a llegar, evidentemente. Pero bueno, hablando un poquito sobre su estética y su usabilidad. Y bueno, sinceramente acá, en cuanto a lo que es su estética, no es un mouse super hiper mega flashero mal, tampoco es uno super básico, está en el término medio, lo cual está bastante bien. Me agrada que sea un mouse bastante tranquilo, por así decirlo, en cuanto a lo que es su diseño y también en cuanto a lo que son sus teclas, dado que en este caso vamos a contar solamente con 6, más allá de los clics derecha e izquierda y la tecla de scroll, ¿no?, para poder presionar y hacer scroll para arriba y para abajo. Vamos a tener también una tecla para el DPI, obviamente, como todo mouse con DPI configurable, la vamos a tener abajo de la tecla de scroll. Y en los costados vamos a tener las teclas que nos va a permitir, bueno, básicamente avanzar y retroceder entre páginas, tanto sea en el sistema como en los juegos o un navegador. Y no solo eso, sino también que recordemos que estas teclas en los juegos, internamente dentro del juego, se pueden configurar para que inicien algo, para que hagan una acción, lo cual para mí está bastante piola. De hecho, yo lo probé varias veces con LOL, con Terraria, con juegos como, no sé, por ejemplo, el CSGO, cosas por el estilo, se pueden configurar y la verdad que son muy prácticos tenerlos ahí. Se pueden usar como macros también, ¿por qué no? Pero bueno, simplemente es un uso que yo le di en el momento cuando tuve un mouse con las teclas laterales y bueno, la verdad que es muy muy práctico que tenga eso. Y muy interesante también su incorporación, ¿no? Pero bueno, hablando un poquito sobre su RGB. Porque sí, este mouse tiene RGB como todo mouse gamer, pero en este caso solamente tiene 5 patrones predeterminados. Lo bueno es que no escatimaron en la memoria, dado que, bueno, la memoria de los mouse sirve básicamente para cuando nosotros apaguemos la PC, desconectemos el mouse o cosas por el estilo, que el mouse pueda guardar la última configuración por defecto, ¿no? Entonces nosotros no vamos a perder la configuración de que teníamos en el RGB. Pero bueno, hablando un poquito más sobre unos valores más técnicos para aquellos usuarios experimentados en todo esto, vamos a tener un peso máximo de 127 gramos sin sumar el cable, y dicho sea de paso, el cable es un cable trenzado con una longitud máxima de 1.8 metros. Y bueno, último dato para que tengan en cuenta acerca de este producto es que, bueno, el precio oficial en Argentina estimado es de unos 2.999 pesos. Lo cual, sí, el precio acá a veces sube, a veces baja, generalmente tiende a subir, nunca a bajar. Así que bueno, los digo para que lo tengan en cuenta, pero bueno, lo más probable es que lo encuentren un poco más caro. Por ahí, un poco más barato, pero dudo. En todo caso, el precio aproximado en dólares, para quienes escuchan de otro país, es de unos 30 dólares aproximadamente. Unos 30, 40, 20 aproximadamente. Creo que 20 no, creo que es muy poco. Pero bueno, para que lo tomen de referencia, al menos la conversión es de 30 dólares. Pero bueno, en fin. Este fue el video con las especificaciones y un pequeño puntito de vista acerca de lo que es el Gladius o el Primus Gladius 8200T. Siempre me confundo el orden, es Primus Gladius y yo digo Gladius Primus, pero bueno, no importa. En fin, ustedes sí me entendieron, ahí vieron el título, ese es el orden que tiene que tener. Pero bueno, en fin, ahora sí, espero que te haya gustado, espero que te haya servido, espero que te hayas informado bien sobre todo esto. Nos vemos la próxima vez.